Entre las más de 13 danzas que se ejecutan en ocasión de las fiestas religiosas en los pueblos de la región de Texcoco y el Valle de Teotihuacán, la de más arraigo y la más difundida es una variante de las danzas de moros y cristianos, conocida localmente como la danza de los santiagos o santiagueros. El contenido de las danzas en dichas regiones no es siempre exclusivamente religioso, aunque los motivos por organizar y participar en ellas tienen que ver con la devoción o cumplir con una manda. Sin embargo, el tema de los santiagos tiene un claro referente religioso, ya que representa el triunfo del cristianismo y la derrota de sus enemigos a través de extensos diálogos entre contrincantes moros y cristianos sobre aspectos de sus respectivas creencias y animadas representaciones dancísticas de batallas acompañadas de música de corte marcial. Además, el personaje del señor Santiago porta lo que el observador casual podría calificar como una máscara, pero para los habitantes de estas regiones se trata de una imagen religiosa cuyos tratamientos y manejos deben de realizarse de manera cuidadosa, porque así como es milagrosa, también puede ser castigadora. Por eso, la persona que porta la imagen debe cumplir con una serie de requisitos, ya que para algunos encarna a Jesucristo o se convierte en un santo con poderes equivalentes o mayores que los de un sacerdote. Conocido localmente como el Divino Rostro, este objeto sagrado apareció en un grabado en uno de los tomos de la población del Valle de Teotihuacán de Manuel Gamio, pero salvo breves menciones en otros trabajos, sus cualidades sobrenaturales no han sido tratadas por los investigadores, aun a pesar que en la región texcocana y el Valle de Teotihuacán se encuentran bastante difundidas una serie de normatividades sobre los requisitos para utilizar la imagen. Estas cualidades que hacen del Divino Rostro un objeto sagrado y los comportamientos que debe guardar el que lo porta son el tema de esta presentación. El trabajo expuesto se basa en una investigación sobre las danzas de las mencionadas regiones, llevada a cabo desde 2011. En el trabajo de campo correspondiente, los dos investigadores principales, David Robichaud y Manuel Moreno Carballo, apoyados por un equipo de estudiantes de antropología de la Universidad Iberoamericana, realizaron videofilmaciones de más de 100 representaciones del repertorio dancístico en unos 40 poblados. En la presentación se exhibirá un video realizado por los investigadores principales y Jorge Martínez Galván, que se basa en el material videográfico de las representaciones de la danza, además de extensas entrevistas con danzantes que han encarnado el personaje de Santiago, músicos, maestros de danzas y personas que dan testimonio de la naturaleza sagrada de este objeto ritual, así como de los cuidados que deben ejercerse en su manejo y las consecuencias que traen el no cumplir con lo prescrito. Finalmente, tomando en cuenta las descripciones del siglo XVI sobre las fiestas religiosas de los antiguos mexicanos, se destacan ciertas similitudes con la noción prehispánica de Xiptla y se discuten algunos conceptos para abordar el fenómeno registrado.